objetivo era hacer una buena celebración, mostrando un poco a los alumnos de acá de nuestro colegio, ya que soy profesor de lenguaje acá, que la escritura no solamente está a través de los cuentos, sino que también lo encontramos en los poemas, en la dramatización, y la idea era darle una muestra de todo un poquito a los alumnos para que se den cuenta de que hay una variedad infinísima de posibilidades para leer. No solamente que sean las clases como fome, porque a veces ellos leen lo que no les interesa, pero se dieron cuenta de aquí que sus propios pares, sus propios compañeros, hicieron de esto una linda celebración. Una actividad bien bonita de celebración del Día del Libro, por supuesto, relevando la importancia que tiene la lectura y los libros y su forma de expresión, tanto en poesía, en cuentos, en teatro. Y eso es lo que se quiso mostrar, cómo los libros transmiten a través de esta forma sentimientos de lo que expresan los autores. Así es que vinimos disfrazados, como todos los libros tienen personajes ficticios o verdaderos, entonces quisimos venir disfrazados de distintos personajes, de cuentos, de cómics, de todo lo que tiene que ver con la lectura. Así que eso, los niños lo han pasado increíble y fue una actividad muy bonita que espero que los motive también a leer más y a encontrar estos personajes de cuentos que están perdidos. Por supuesto que El Principito, un libro maravilloso, mi personaje, ¿cierto? Pero porque también releva la amistad, la importancia de la amistad. Un libro que hoy cumple 80 años, así es que un homenaje al Principito.